Virgencita de Copacabana, dulzura y ternura es tu mirada. Oh, Virgencita de Copacabana, dulzura y ternura es tu mirada. En este gran día vengo a cantarte, junto a mis penas, alma y corazón. En este gran día vengo a cantarte, junto a mis penas, alma y corazón. Viva, viva, Virgen Morena, viva, 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 la Madre de Cristo. Viva, viva, Virgen Morena, viva, 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 la Madre de Cristo. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta en nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. El Señor dijo a Moisés sobre las montañas de Sinaí: deberás contar 7 semanas del año, 7 veces, 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas sume un tal de 49 años. Entonces hará sonar un fuerte toque de trompetas el día 10 del 7º mes, el día de la expiación. Haréis sonar la trompeta en todo el país. Así santificaréis y quincuagénico año y proclamaréis una liberación para todos los habitantes del país. Este será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Este quincuagésimo año será para vosotros un jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni vendimiaréis la viña que hayas quedado sin podar, porque es un jubileo, será sagrado para vosotros. Solo podréis comer lo que el campo produzca por sí mismo. En ese año jubilar, cada uno regresará a su propiedad cuando vendas o compres algo a tu compatriota. No defraudes unos a otros. Al comprar, tendrás en cuenta el número de años transcurridos desde el jubileo, y al vender, tu compatriota tendrá en cuenta el número de los años productivos. Cuando mayor sea el número de años, mayor será el precio que pagaréis, y cuanto menor sea el número de años, menor será ese precio. Porque lo que él te vende es un determinado número de cosechas. No os defraudéis unos a otros y temed a vuestro Dios, porque yo soy el Señor, vuestro Dios. Es palabra de Dios. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y que guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. La tierra ha dado su fruto. El Señor nuestro Dios nos bendice. Que Dios nos bendiga
y lo toman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, la fama de Jesús llegó a oído del tetrarca Herodes. Él dijo a sus allegados: este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo al pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías salió, bailó en público, y le agradó tanto a Herodes que prometió, bajo juramento, darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella le dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se lo dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta se la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Estamos en este día en el que, en la primera lectura, nos relata un poco el tema del año jubilar. El año jubilar es una fiesta especial que tienen los judíos, que era cada 50 años, las personas que por ahí tenían alguna deuda, tenían algo que pagar, era un tiempo de gracia, en el que se le perdonaba todas las deudas, podríamos llamarlo así, para que pudieran empezar de nuevo. Entonces era un tiempo de perdón, era un tiempo en el que uno agradecía al Señor por esa gracia del año jubilar, porque uno volvía a empezar de cero. Por ahí la persona tenía alguna deuda, por ahí la persona tenía alguna cuenta que saldar. Entonces, para nivelar un poco la situación, cada 50 años se volvía y se perdonaba todo. La persona empezaba nuevamente la vida como si fuera que está empezando de cero. Y era el tiempo propicio para agradecer. Agradecer sobre todo el año jubilar, que así como a mí me perdonan algunas deudas, alguna dificultad que por ahí yo tenía, yo tengo que actuar de esa forma, porque conmigo fueron misericordiosos. Entonces yo también tengo que ser misericordioso
con la persona a quien tengo al lado. Por ahí podía tener un rencor, podía tener algún malentendido con algún vecino, con algún familiar, y el año jubilar era ese tiempo propicio para saldar todas esas dificultades. Y era una fiesta grande, así como ustedes preparan una fiesta, justamente para agradecer a Dios por todos los dones recibidos durante ese tiempo. Y miren qué bueno es ser agradecido en la vida. Uno siempre tiene que agradecer en la vida. Y tantos motivos tenemos para agradecer en la vida, que a veces uno se olvida de situaciones que por ahí le tocó vivir y se vuelve un poco exigente, se vuelve un poco, podríamos llamarle, olvida las raíces. Entonces se vuelve un poco más exigente, se vuelve un poco más con derechos y olvida un poco lo que le ha tocado vivir. Y justamente el Señor nos propone ese tiempo de gracia para ser agradecido con la vida. Qué bueno ha sido el Señor conmigo. Qué bueno que el Señor todo el tiempo, en los momentos alegres, en los momentos difíciles, el Señor me acompañó. No importa el tiempo ni la situación en la que estoy viviendo, pero soy agradecido. Agradecido con mi familia, agradecido con los amigos, agradecido con la tierra en el que me recibe. La tierra argentina es una tierra muy generosa. Acá hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Y en ese sentido tenemos que ser agradecidos siempre con la nación, con el municipio, con los vecinos que nos acogen. Puede haber algunas decepciones. No todos tienen el sentido jubilar, podríamos llamarle así. Pero estamos seguros de que la mayoría, estamos seguros que la mayoría de mis vecinos, la mayoría de los compañeros de trabajo, la mayoría de la persona con quien yo convivo en el día a día, es buena gente. Y por eso también tenemos que ser agradecidos con el Señor. Tenemos que ser agradecidos con el Señor porque nos dio una familia. Tenemos que ser agradecidos con el Señor porque nos dio un trabajo. Tenemos que ser agradecidos con el Señor porque nos dio unos hijos que están sanos. Tenemos que ser agradecidos con el Señor porque no nos falta el pan de cada día. Lo ganamos con mucho esfuerzo, con mucho sudor, pero el Señor nos ofrece la fuerza, nos da la gracia para levantarnos todos los días y de esa forma progresar como familia y progresar como sociedad. Que el Espíritu de la Bienaventurada Virgen María, sobre todo nuestra Madre, Nuestra Señora de Copacabana, nos guíe, nos acompañe y que sobre todo siempre nos falte su amor y su cercanía. Ave María Purísima. Ahora les invito a ponerse de pie y renovar nuestra fe. Creo en Dios Padre. Por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahora es el momento para presentar al altar nuestras intenciones comunitarias. A cada intención vamos a responder
Por intercesión de Nuestra Señora de Copacabana, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Quien tenga alguna intención para rezar, lo puede decir en este momento en voz alta. Yo por la Iglesia Católica, por nuestra fe y por la esperanza que depositamos en Jesús, Hijo de Dios, que en estos momentos haya consuelo para las familias que están sufriendo dolor de enfermedad, de situaciones sociales, y que les dé mucha fortaleza también a los pasantes que han trabajado todo este año para que la comunidad esté reunida. Rezamos. Por intercesión de Nuestra Señora Copacabana, escúchanos, Señor. Pedimos también por cada una de las familias que hoy se han congregado para escuchar la palabra del Señor, celebrar la cercanía de la Virgen, para que nos sigan bendiciendo y acompañando en cada uno de los proyectos que tengan. Oremos. Por intercesión de Nuestra Señora de Copacabana, escúchanos, Señor. Rezamos también por esta iglesia particular, por nuestro obispo, por todos los sacerdotes, para que el Señor les siga dando la fuerza y la esperanza para que sigan anunciando la palabra del Señor. Oremos. Por intercesión de Nuestra Señora de Copacabana, escúchanos, Señor. Dios Padre bueno y misericordioso, recibe nuestras intenciones comunitarias que te acabamos de presentar, ten también en cuenta aquella que tenemos en el corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vienen con alegría, Señor, los que caminan.
hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Manos de este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, los dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y glorificarte como es debido en esta celebración de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en un seno virginal y al dar a luz a su propio Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino, adoptó como hijo a todos los hombres, nacido a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, unido a los apóstoles en la espera del Espíritu Santo, prometido, asoció su oración a las de los discípulos y se convirtió en modelo de la Iglesia orante. Elevada a la gloria de los cielos, acompaña a la Iglesia peregrina con amor maternal y con bondad protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando un himno a tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor.
y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan de Nepomuceno, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. ¿Conocen esta oración? Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives en los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos que somos, démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas hasta la vida eterna. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar por el pecado del mundo. Padre, ten piedad por tanta desigualdad en la repartición de pan. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, escúchanos a perdonar, y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Ante el dolor de Jesús, prefinamos lechón y hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar por la sangre derramada. Padre, ten piedad por los odios y las heridas, competencia y falsedad, por los mejores guardados. Padre, ten piedad por las crudas divisiones que perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Cantamos el 16, Padre. El 16, el cancionero. A nuestros pies, Padre, llega mi infeliz, cargado de angustia y de penas mí. Seamos capaces.
aprendamos hoy a vivir sembrando la paz y la unión, a vivir sembrando la paz y la unión. Que nuestra promesa hoy junto a tu altar sea siempre fuerza que nos haga amar. Sea siempre fuerza que nos haga misericordioso. Hemos recibido el anticipo de la redención y de la vida. Te pedimos humildemente que tu iglesia, por la intercesión materna de la Virgen María, ilumine a las naciones con el anuncio del Evangelio y colme al mundo entero con la efusión del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y por la intercesión de Nuestra Señora de Copacabana, el Señor Todopoderoso derrame su bendición sobre ustedes, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Viva Nuestra Señora de Copacabana! ¡Que viva! ¡Viva la Virgen! ¡Que viva! Sobre todo Nuestra Señora de Copacabana siempre nos ayude a ser agradecidos en la vida y que sobre todo siempre nos mantenga unidos como familia. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Me permito disculparme de llegar tarde porque me habían avisado tarde. Así que le pido mil disculpas por la tardanza. Así que eso, rezo por ustedes, por sus intenciones, para que por intercesión Nuestra Señora Copacabana tengan una linda fiesta. Amén. El 12. Virgencita milagrosa, Virgen de Copacabana, te pedimos nos bendigas, escucha nuestra oración. Desde lejos vengo a verte, a pedir tu protección. No permitas, madre mía, derrama tu bendición. Bendita entre las mujeres, oh madre del Salvador, intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor. Protégenos, madre mía, derrama tu bendición. Virgencita milagrosa, Virgen de Copacabana, a la hora de mi muerte, derrama tu bendición. Desde lejos vengo a verte, a pedir tu protección. No permitas, madre mía, partir sin tu bendición. Bendita entre las mujeres, madre de nuestro
nuestro Señor. Oh, salud de los enfermos, alivio del dolor, protégenos, Madre mía, de la matur bendición. ¡Que viva la Virgen de Copacabana! ¡Que viva! Virgencita de Copacabana, dulzura y ternura es tu mirada.